Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy tenemos una fia de escudo del 2008 en el cual vamos a cambiar las pastillas traseras. Como veis yo ya las tengo desmontadas, hemos quitado la rueda y aquí tenemos la pinza que lleva un tornillito por aquí de 13 que engancha aquí, vale. Esto de 15 hay que sujetar esta parte de 15 tal que así y el tornillo por atrás de 13. Quitamos el tornillo de arriba el tornillo arriba y el tornillo abajo y ya tenemos las pastillas sacadas. Aquí tenéis la referencia o si queréis las mismas, la misma marca y como veis ya tengo también montadas las chapitas con un poquito de grasa de cobre y ya simplemente pues pondríamos las pastillas nuevas, ¿vale? ponemos las dos, la interior y la exterior, y ponemos la pinza, ponemos nuestros tornillitos nuevos. Como veis aquí vienen los tornillos nuevos, nuestras chapitas nuevas, y ya está. El pistoncito, como siempre, hay que recogerlo con el útil para, para introducir los pistones de los cilindros, que yo lo compré por Amazon, aquí lo tenéis. Este es, con este útil. Lo introducís hacia adentro, o si no con un alicate, pero va a ser... o va a costar un poco. Con esto se hace muy facilito, ¿vale? Así que nada, aquí lo tenéis para cambiar, que se hace muy facilito y en torno a 10 minutos o 15 minutos por rueda lo tenéis montado. Así que nada chicos, espero que os haya podido echar una mano, os haya gustado el vídeo. Adiós.